Y cerca de las 2 de la mañana se registró un incendio a la altura de la autopista norte con calle 182. Las llamas consumieron 5 casetas comerciales que estaban ubicadas sobre la acera. Alejandro Rincón, muy buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó y en cuánto se calculan las pérdidas? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como usted lo indica, a muy tempranas horas de la madrugada, en este punto del sector del norte se registró un incendio. Lo que nos indican comerciantes y un informe que nos entrega en el Codensa es que una maquinaria que era manipulada por uno de los operarios realizó una excavación profunda, tanto así que golpeó una tubería de gas que en segundos ocasionó un incendio afectando varios puestos de trabajo. Las pérdidas superan los 25 millones de pesos. Sobre las 2 de la mañana se presentó un incendio en una de las excavaciones mecánicas que se adelantan en la autopista norte con 182 para subterranizar las redes. De un momento a otro, golpe de 1:15 de la mañana, 1:30 de la mañana, se rompió un tubo madre que dicen ellos del gas, supuestamente por el trabajo que ellos estaban haciendo, y se vino la explosión. Todo en total se perdió, porque agarró candela en milésimas de segundos. Y de verdad que no pude recuperar ni mis papeles, ni mi teléfono, nada, nada, nada. Gracias a mi Dios me dio chance de salir corriendo de la caseta. Una de las máquinas utilizadas en las maniobras generó la ruptura de una tubería de gas que a su vez ocasionó un conato de incendio, dejando 4 casetas de ventas ambulantes totalmente calcinadas y una quinta afectada en su estructura. Me desperté, corrí. Cuando llegué aquí a la esquina del puente, vi la llamarada que estaba aquí, una cosa impresionante, y las pérdidas están entre 20 a 25 millones en toda la infraestructura, en todo lo que es producto. Hubo una explosión y hubo una afectación de 4 casetas, una quinta quedó pues averiada, pero pues igual también resaltar la muy buena voluntad de Enel, que pues va a responder a un 100% de la pérdida total. Bomberos de las estaciones Caobos, Chapinero y Bicentenario controlaron el incendio, que afortunadamente no reporta personas lesionadas. Por el momento, Enel y su contratista Proin adelantan conversaciones con los comerciantes para revisar daños y definir medidas de compensación requeridas y poder establecer todo lo más pronto posible. Esta es toda la información desde la localidad de Usaquén, zona norte de Bogotá. Alejandro Rincón, Noticias Capital.